grande, grande. Miren qué lindo día tenemos hoy. Estamos en el paseo, yo diría urbano, que es la Reserva Itá, en el arroyo que da nombre a esta reserva, en la intersección de las avenidas Urquiza y Tomás Guido, por citar un punto. Detrás mío, la desembocadura del arroyo Itá en el río Paraná, en la zona del Brete. Este espacio, que es un lugar encantador, está a pocos minutos del centro de la ciudad de Posadas, apenas quizá 20 cuadras. Si uno es prudente con el tránsito, estará a 15 minutos. Y la entidad binacional Yacyretá y el PAMI han organizado tareas conjuntas para que los afiliados PAMI recorran este espacio, vean algunas actividades de la entidad binacional a través de un video que les encantó a los adultos mayores que estuvieron aquí, representando a varias instituciones o centros de jubilados de Posadas, y también hicieron una recorrida. Todo esto es parte de este programa, que comienza precisamente con otros temas, porque estuvimos visitando el Museo Aníbal Cambas. Recuerda usted, la semana pasada presentamos el programa desde allí. En el año 1939, cuando organizan la Junta de Estudios Históricos de Misiones, el objetivo era rescatar del anonimato la historia regional desde la independencia, desde 1810 en adelante, y con ello la historia de la región, como decía, donde aparecen las figuras de Andrés Guacurarí y la de Artigas. Apenas iniciada, diríamos, la gestión, deciden hacer contacto con un escultor extraordinario que fue Luis Perlotti, Buenos Aires. Sí. Alguien especial porque había estudiado todas las fisonomías de las agrupaciones indígenas de toda América. Por lo tanto, le pedían que le hiciera una maqueta con, diríamos, facciones guaraníticas. Él hizo tres maquetas, una metálica, esta acá, y una de estuco. La primera metálica sirvió después para el monumento que está hoy ubicado en Garupá, en la ruta 12 y acceso a Garupá. Por lo tanto, Guacurarí tiene, don Andrés tiene con la Junta una simbiosis, diríamos así, desde el principio de que se creó esto. Después de eso, la Junta trató de conseguir los fondos. Los fondos, primeros fondos fueron enviados al terremoto de San Juan. Luego, con tres gobernadores, por fin pudieron conseguir los fondos, porque el monumento que está en Garupá es un monumento hecho en bronce y que acá nadie puede fundir. Se trajo de allá, se tenía que ubicar en la ciudad de Posada, ese era el objetivo. ¿Ubicarlo dónde? En la rotonda. Avenida 40 y Avenida Uruguay. Resulta que el lugar no estaba apropiado, tenía arroyos, canales, etc. Por lo tanto, terminó ubicado en Garupá. Y decimos que estaba ligado, diríamos, a la Junta, porque en ese momento el presidente de la Comisión Pro Monumento era don Aníbal Cambas, quien a la vez era presidente de la Junta. Años después, bastante después, porque lo de Garupá fue en el año 73, decidimos remover un poco el tema e instar a poner un monumento en la ciudad de Posadas. Creímos que merecía estar en la capital de la provincia, algo como San Martín en Mendoza, Bolívar en Caracas y Artigas en Montevideo. Bueno, hicimos una reunión en la sala múltiple de la municipalidad, donde invitamos a todos los interesados en el tema. De ahí resultó que sí, que era interesante, importante, un monumento a Andrés. ¿Dónde ubicarlo? ¿El costo? ¿Cómo hacerlo a través de un concurso? ¿Contratar a alguien? Bueno, en definitiva, eso fue ya en el año 2005. Tres meses después, la Cámara de Diputados de la provincia nos invita a unas conferencias sobre el tema de Andrés Guacurarí. Montoya, estaba ahí Asuntos Guaraníes, estaba la Universidad de Misiones, estaba, bueno, todas las instituciones dedicadas a la historia fueron invitadas, nosotros también. Hicimos unas exposiciones. Y como consecuencia de eso sale una nueva ley que declara prócer a Andrés. Deciden levantar el monumento en la costanera
y a incluir en la currículum misionera de los estudios la historia de Andrés. ¿Y la Junta da origen a todo esto? Así es. Cosas que muchos no saben y que rescatamos, por principio, un agradecimiento a los fundadores, que realmente de la nada comenzaron en el año 39. Imagínense, una de sus grandes preocupaciones fue la provincialización de Misiones. Se hizo una gran gestión a través de la Junta. Inclusive se fijaron las bases como para que cuando se dicte la ley de provincialización, se tome en cuenta la historia de Misiones, que al final no se introdujo en la ley, pero bueno, se reconoció a Misiones como una antigua provincia para reconocerle la calidad de provincia. Lo que rescatamos un poco es algo que pocos conocen. La ciudad de Posadas tuvo un zoológico, zoológico ubicado en la avenida 115 y Tambor de Tacuarí. Sí. Esa fue creada allá por los años 49, juntamente con la municipalidad, donde con jaulas armadas provisoriamente, se juntaron animales silvestres de toda la provincia, entre venado, tirica, tapires, etc. Y que funcionó casi 30 años. Lastimosamente, después la Junta, que no era su función principal la de mantener un zoológico, se lo cedió, diríamos, a la municipalidad. Para más, el señor Neunteufel, que era el que organizó eso y estuvo varios años al frente, tuvo serios problemas con obtener los fondos mensuales para los alimentos, para mantenerlo. Al final ya él, desesperado, renunció y se fue. Y la municipalidad decidió cerrarlo y enviar los animales al zoológico de Buenos Aires. Terminó. Además de eso, casi en la misma época, la Junta propone a la Municipalidad de Posadas adquirir un inmueble que hoy es el Botánico. Estaba en venta una fracción importante de un inmueble a un precio razonable, y se le hizo interesar a la municipalidad para tener en vista como una reserva especial para, en aquella época, pienso que no se hablaba todavía del oxígeno y lo que necesita una ciudad, pero sí era importante tener un botánico. La municipalidad, con fondos nacionales todavía, decide adquirir ese terreno, previa inspección que hizo la Junta, recomendando comprarlo, y desde ahí existen, desde el año 49 existe el botánico. Sí. Eran todas iniciativas de la Junta, y que como no era función específica de la Junta, después evidentemente lo cedía a la municipalidad para que se hicieran cargo como corresponde. Bueno, eso todo fuimos rescatando un poco en estas reuniones que hicimos, en una reunión que hicimos en la Costanera, donde descubrimos una placa recordatoria a esa junta del año 39, haciendo una pequeña referencia de lo que hizo Andrés Guacurarí para nuestra zona, la defensa de las fronteras, la representación que hizo, en especial la defensa de la federalización, los principios de igualdad, la igualdad con los aborígenes, la apertura de los cabildos con la participación de todos, y que creo que es sumamente importante que no nos olvidemos de don Andrés, que es el que dio las bases como para la identificación nuestra con nuestra provincia. Thank you.
provincia de Misiones está marcando un punto de vanguardia en algunos temas de prevención de salud y sobre todo en lo que tiene que ver con el cáncer de mama. ¿Por qué la provincia de Misiones decidió hacer un acuerdo con Mamotest? Bueno, en principio la idea de esta provincia es tener algunas cuestiones que hacen a la temática de enfermedades crónicas no transmisibles al tope de la agenda y disminuir sustancialmente la mortalidad por estas enfermedades que son de alguna manera prevenibles. Los tres tipos de tumores en los que podemos avanzar y tener una acción directa sobre la mortalidad teniendo un screening como por ejemplo lo es Mamotest son el tumor de los cánceres de mama, el cáncer de colon y el cáncer de cuello de útero. Teníamos programas ya asignados para los dos que mencioné por último, pero no teníamos algo contundente y de altísima resolución como era la prevención del cáncer de mama y realizar un estudio de altísima complejidad que nos permita además, en casos dudosos, tener en tiempo real la posibilidad de intensificar la imagen, de darle una óptica distinta y mejorar la captación de lesiones menores, obviamente miradas y observadas por gente absolutamente capacitada. A partir de ahí, habiendo analizado la tecnología que ya teníamos en la provincia y esta nueva tecnología innovadora, se decidió dar igualdad de oportunidades a la gente. Decidimos nosotros que el Estado misionero, que viene haciendo una inversión muy importante para disminuir la mortalidad por enfermedades como el cáncer, deberíamos tener en la provincia uno o dos tomógrafos de Mamotest para poder tener una mejoría en el diagnóstico de enfermedades que después redunden en poder solucionar el problema de estas mujeres. Así que se tomó la decisión y avanzamos y comenzamos a andar un camino en conjunto con la empresa, con los médicos, que además nos sirven para hacer docencia e investigación y obviamente para diagnosticar de forma temprana lesiones que de otra manera por ahí no la podríamos diagnosticar. Espacio que es la reserva del Arroyo Itá, de la entidad binacional Yaciretá, abierto al público todos los días y por supuesto en un horario muy particular, tiene que ser de día la visita naturalmente porque aquí hay alrededor de 100 especies de aves para avistar, es un lugar encantador, realmente muy pero muy lindo, bien cuidado, bien protegido, con paseos aptos para personas aún con dificultades para movilizarse. Ya verán ustedes el informe sobre esto, donde además hablamos de los testimonios de las personas que creen que aquí hay que venir con nuestros hijos y nietos. Agradezco a los que están al frente de hoy por hoy en Yaciretá, en el caso de el año pasado del senador hoy Humberto Schiavone, y hoy estamos reeditando también un convenio ampliado, ya que anteriormente fuimos aproximadamente a Yaciretá a conocer la represa con la gente. Yo viajé con ellos en su momento, nunca me reí creo que tanto como en el viaje de ida y vuelta con ellos, pues, digamos, chacoteando como digo yo, y almorzaban y después veníamos. Y hoy por hoy venimos a recorrer que en un convenio también que hicimos con, gracias a Martín Gerling, ¿no?, que está al frente de la institución, estos espacios que ellos cuentan, hay gente que vive muy cerca que no conocía, y bueno, ellos tienen más o menos proyectado que aproximadamente 2.500 afiliados van a visitar estas distintas reservas que cuenta la institución, o sea, la entidad Yaciretá, ¿no? Ahora también está él tratando de generarnos esto mismo en la zona de Alto Paraná, ¿no?, porque también creo que él va a ser más específico, yo no conozco ahí, también hay una reserva en la zona de Garabapé, creo que, y bueno, yo agradecido porque los afiliados pueden llegar a conocer, hay gente que a veces
como yo digo, a veces no conocen la costanera. Okay. Entonces, todo lo que sea para los afiliados, bienvenido sea, ¿no? Ya que trabajaron toda su vida para hoy poder tener algún tipo de alegría, ¿no? Bueno, Martín, contanos cómo es que se va a desarrollar este proyecto que comenzó ya hace algún tiempo. Bueno, como decía Rolando, la verdad que estamos muy contentos. Estas son las cosas que desde la función pública uno se alegra y nos llena el corazón. La verdad que es muy, muy lindo los programas que estamos haciendo con el PAMI. Esto fue una propuesta que nos acercó Rolando ya el año pasado en la gestión de Humberto, como decía. A los jubilados les gusta pasear. Y bueno, desde la Yacyretá pudimos cumplir ese programa. Primero visitando la central, estas reservas. La Yacyretá tiene muchas reservas ecológicas que te hace un manejo. Lo que decía Rolando recién, por ejemplo, en Curindí, en Garuapé, es una reserva privada. Nosotros firmamos un convenio con la red de reservas privadas de la Argentina. Y también la entidad va a empezar a apoyar ese tipo de emprendimientos para preservar nuestra selva. La verdad que una reserva muy linda, enclavada en la selva misionera. Y entonces todos los centros jubilados de la zona norte van a empezar también a hacer lo mismo que hacen acá en Posadas. También vamos a dar la posibilidad a esa zona de la provincia. La verdad que es una gran satisfacción y bueno, como funcionarios públicos eso es lo que tenemos que hacer y estamos muy contentos por llevarlo a cabo junto con el PAMI. Bueno, lo cierto es que además de todo lo que tiene que ver con Yacyretá, la continuidad en la gestión de personas que ya estaban involucradas en el manejo facilita mucho las cosas y sobre todo estas cuestiones que tienen que ver con la proyección social de la empresa Yacyretá. Sí, como todas las cosas, la planificación a largo plazo es beneficioso para todos, para la entidad en sí, para toda la gente. Nosotros estamos buscando darle una proyección a largo plazo a esta empresa en el sector socio-medioambiental, que hayan programas a largo plazo para que tenga una continuidad. Como todo programa tiene que ir creciendo de a poco, ir perfeccionándose con errores y aciertos, pero bueno, siempre buscando la forma de mejorar, intercambiar con otras instituciones y la verdad que sí, la continuidad ayuda en que estos programas puedan ir mejorando día a día. Estoy agradecido por la reserva ITA, que me hizo conocer un lugar nuevo que no conocía. Uh-huh. Siendo acá de Posadas, no conocía este lugar tan hermoso y que se mantenga por siempre para que todas las personas mayores que puedan conocer este lugar, porque es un ambiente muy lindo, muy sano y muy natural. Bien. Entonces agradezco al PANI que me ha traído, al director, a todos, y que esto siga continuándose cada vez mejor para que nuestra juventud pueda ver todo lo mejor de Posadas. Qué bueno que la EBI también aporte esto para el conocimiento de la gente. Ah, es una hermosura, es una bendición de Dios, habiendo tan pocos lugares ecológicos naturales, es una bendición de Dios. Pero, ¿y qué vas a hacer para que los jóvenes conozcan? Y ahora le voy a traer a mi hija, le voy a traer a mis parientes. Es una feliz iniciativa de PAMI y la entidad binacional Yacyretá, porque nosotros pasamos en colectivo por acá y no sabemos qué hay acá. Hoy llegamos acá y nos explicaron tantas cosas importantes que nosotros a veces nos miramos y no valoramos. Estas personas que nos han explicado muy preparadas con el video y todas esas cosas, nos han hecho valorar lo que tenemos. Y que esto se mantenga y que PAMI y la entidad binacional está haciendo una obra muy buena manteniendo esto y dando participación al pueblo, porque acá vienen niños, nosotros los adultos mayores, así que es muy gratificante esto. ¿Conocía este lugar? No, por eso digo, pasaba con el colectivo y miraba, y bueno, dije el arroyo y está. Pero ahora conociendo y por los senderos que estuvimos, nos explicaron todo. Y, ¿qué? Está lindo para venir con los hijos, los nietos, tomar un matecito, sí, recorrer. La familia, sí, o otras personas que quieran venir a visitar, porque es una gran obra, pero no se conoce mucho. Están cerquita del centro, ¿no? Y también está cerca del centro y es muy accesible porque varias líneas colectivas pasan por acá también. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted y gracias a PAMI y a la entidad binacional. Estuvieron disfrutando un paseo muy lindo aquí en este espacio, ¿no? Hay un hermoso lugar cercano a nuestra ciudad, digamos, nuestro domicilio, que de ahora en más, como ya conocemos esto y sabemos que está abierto al público los 7 días de la semana, pero seguro que vamos a traer nuestros sillones, nuestro matecito, y vamos a venir a pasar un día agradable, una tarde agradable acá en este lugar. Es que el espacio es lindo, corre buena brisa. Es hermoso, sí, es un aire puro. Y cerquita del centro.
cerca al centro, podemos venir en colectivo, el que no tiene auto, sí, sí. Es facilísima la forma de llegar a este lugar que no conocíamos, pasamos muchas veces por acá y no teníamos idea que esto era una reserva ecológica, uh-huh. Y bueno, de ahora en más pensamos disfrutarlos sí. Lo más que pueda. Un espacio también para quienes tienen nietos que también se encariñen con el medio ambiente, ¿no? Sí, sí, por supuesto que también para los nietitos, ya estamos sí. Haciendo algunos programas para los próximos fines de semana, los fines de semana largos, para venir con los nietos. Claro. Así que está muy lindo todo, las plantas que vimos, las aves, los animalitos, todo muy lindo, muy, muy enriquecedor, tanto para nosotros, la gente grande, como para los chicos que por ahí no tienen oportunidad de venir a conocer esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Perspectiva distinta, porque lo hacemos desde el lugar donde nace el arroyo Itá, detrás nuestro la avenida Alem, y va a desembocar en el río Paraná, que es lo que nosotros veíamos en las imágenes anteriores, y también desde el puente donde ustedes habrán visto caminaban los adultos mayores en su hermoso paseo por aquí. Bueno, vamos ahora a retomar actividades que tienen que ver con la Municipalidad de Posadas. Una de ellas está centrada en la reciente conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física. Y por supuesto, el objetivo de estas acciones tiene que ver también con nuestros adultos mayores y posibilidad de sacarlos de la pasividad. Hoy es el Día de la Actividad Física y desde la Universidad Católica de las Misiones, desde la Licenciatura en Actividades Físicas y Deportivas, que depende de la Facultad de Ciencias de la Salud, una de las formas de acordarnos y de darle importancia a este día es con esta charla sobre la actividad física y especialmente orientada al adulto mayor, para explicar un poquito cuál es la importancia, cuáles son las actividades propias que podría hacer una persona, un adulto mayor, cuáles son sus beneficios y todos también los inconvenientes que pueden surgir cuando una actividad física no está bien dosificada, no está bien conducida. Qué cosas hay que tener en cuenta, ¿sí? Para que de a poco en esta población y en este contexto de esta época, donde cada vez el sedentarismo y la falta de actividad física o la inactividad física es más importante, vaya teniendo su lugar para crear hábitos de vida saludable y para poder tener una mejor calidad de vida, un mejor bienestar a través de la actividad física. Para los adultos mayores es importante la actividad física donde se trabajen ciertas cualidades como el fortalecimiento de los grupos musculares, la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación. ¿Sí? Cualquier actividad física es buena, lo importante es que sea individualizada. Cualquier actividad que la persona tenga un interés particular en hacerlo, que le dé satisfacción, que le produzca placer y que produzca un gasto de energía que además vaya acompañando con hábitos de vida, con una alimentación saludable, una buena hidratación, buenos hábitos de descanso. Siempre son recomendables para mantener el organismo con un buen funcionamiento, un buen tono muscular, una buena movilidad en las articulaciones. Pueden ser caminatas, pueden ser al que le gusta o está acostumbrado a andar en bicicleta, pueden ser actividades grupales como gimnasia, yoga, distintas formas de actividades en grupo, que pueden ser deportes para el adulto mayor. Hoy en día está muy de moda el Newcom, que es una variante del vóley, el juego de bochas, y cualquier otra actividad que el adulto mayor quiera emprender y trabajar con ropa cómoda, trabajar en horarios adecuados,
no someterse a calor excesivo, sobre todo a transmisiones, trabajar siempre buscando el placer de la actividad que se está haciendo, y que no sea una carga ni una obligación, y que quede el registro en el cuerpo del dolor o del esfuerzo excesivo, sino que debe ser realmente una actividad placentera y satisfactoria. Expresión Mayor está en marcha. Ya nos queda muy poquito tiempo de programa, pero les quiero anticipar esto con estas imágenes. Se realizó el lanzamiento en Posadas con el sector que corresponde a la concentración de adultos mayores del sur de Misiones, porque se va a dividir el certamen en 6 zonas. Recuerden ustedes el éxito que tuvo Expresión Mayor 2017. Pues bien, se viene este año con una nueva diagramación, una nueva disposición para facilitar la mayor concurrencia de adultos mayores. Así que tras el lanzamiento, muy pronto, la conferencia de prensa donde se abundarán en otros detalles referidos a este evento. Por ahora, estas imágenes del lanzamiento. ¡Feliz cumpleaños! Te queremos mandar saludos, te queremos mucho, portate bien. Estamos todos acá mandándote muchos besos y ahí está Martina también. Así que te mandamos muchos, muchos, muchos besos. Y que pases re lindo, espero que comamos algo rico todos juntos. ¡Feliz cumpleaños! Besotes. Chao. Y hasta aquí llegamos con este programa, queridos amigos, querida gente grande. Disfrutamos de este hermoso espacio. Ya ven ustedes aquí la indicación donde estamos, en este paseo urbano que es realmente muy lindo. Les reitero, a muy pocos minutos del centro de Posadas, en la intersección de las avenidas Urquiza y Tomás Guido, en la zona del Brete, la Reserva y tal. Así que bueno, tengan ustedes un lindo sábado, mejor domingo y éxitos.